Claro, yo es que a mí me pasa una cosa. Yo viví la muerte del videoclub. Literalmente, yo viví la muerte del videoclub. O sea, yo no. Yo, por ejemplo, no soy de los que. Yo no llegué a alquilar. Yo, pues, una peli, por ejemplo. O de visitarlo así, en plan, no sé qué, porque yo era muy pequeño. Pero así yo he alquilado. Bueno, yo. Quien dice yo, dice acompañado de. De mi padre. Vigilando que alquilaba. Que menos mal también se va a meter. Ah, que me está lanzando arañas. Mira de todo. Vamos a ver qué hay por aquí detrás. Yo casi toda la generación de PlayStation 3 la pasé alquilando. Y aún así, tuve muchísimos juegos comprados. Porque de alquiler en alquiler a lo mejor había jueguitos que de repente decía, en un fin de no me da cuánto cuesta, cuesta 15 pavos ahora mismo, me lo compro. De hecho, exactamente así es como conocí también el sistema online. Entonces, donde antes alquilaba un montón, dejé de alquilar tanto porque dije que con un solo juego puedo pasar un año prácticamente. Yo es que si te cuento cómo conocí la saga Fallout, te ríes. O sea, es súper común, ¿eh? En verdad. Es la forma de conocer un juego. Pero me hizo mucha gracia. Yo conocí Fallout por New Vegas.
por ser el pesado. El niño que da por culo, literalmente. O sea, conocí el New Vegas por pesado. En casa de mis abuelos, porque mi tío tiene... bueno, tenía en ese momento la Play con el New Vegas. Y me pasé... Navidad y fin de año jugando Fallout New Vegas en casa de mi tío. Bueno, de mi tío, de mis abuelos. Así conocí yo el New Vegas, por ser un pesado de mierda. Me dijeron, tira con la maquinita, tira, tira. Y me vicié. Al poco tiempo lo compré y este es de los pocos juegos que me pasé al 100% cuando el tema DLC no se llevaba mucho. Hay que partirte la puta boca. Aquello fue gracioso, ¿sabes? Porque encima, claro, yo en el momento obviamente no pensé que fue por pesado. Pero recuerdo cómo era de peque, digo, posiblemente este ha sido de los más fáciles. Otra vez. ¿Otro libro negro? Es distinto. Igual, ¿sabes? O sea... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Ah, vale, vale. Yo creo que mucha gente conocimos muchas sagas exactamente por ser el pesado. Yeah.
este... Me sigue, sí. Flipate. Me das igual. No estoy enfadado. La armadura no se rompe. ¡No! La putada de haber jugado tantas cosas es que ya los recuerdos se me mezclan. O sea, hay bastantes veces que no sé de qué es el cada recuerdo. Pasa sobre todo con Saga. ¿Sabes? El de siempre. Este personaje o esta situación... ¿De qué juego es? Obviamente no me pasa con... Con las escenas más... míticas, ¿no? Pero sí que hay momentos que dices... No el recuerdo de esto, pero ¿de dónde viene este recuerdo? A mí lo que me pasa muchas veces, ¿sabes qué es? Que de repente digo una frase que a mí, por lo que sea, es como que me recuerda a guay. Y de repente es una frase de un videojuego y no me acordaba. El buscador de poderes. Todas las habilidades de combate son un 10% más eficaces. Todos los hechizos. Todos los sigilos. Pues hombre. Todo lo que sea hacer más daño cuando nos estamos quitando en medio grado por tres las habilidades de daño viene de puta madre. Va a tocar. Sí. Venga, Dino. Chao, chao.
por aquí. Ah, sí. Vale, aquí está la subida. Voy a ir al baño. Voy a ir al baño. Ahora vuelvo.